Centro Abierto es la estrategia con la que comerciantes de Guayaquil, centro de Medellín, pretenden aumentar sus ventas y evitar las aglomeraciones por las compras de fin de año. Ahora los domingos se abrirán las puertas a los compradores desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Según Fenalco, en Antioquia, por cada día que el comercio estuvo cerrado en pandemia, se perdieron 45 mil millones de pesos. El centro sector Guayaquil tiene una estrategia para recuperarse. Para la reactivación económica del sector, en este periodo de Navidad que viene, pues vamos a abrir los domingos y así tener mayores días para hacer las compras y apoyar la reactivación económica. El objetivo es tener una oferta más amplia, no solo en comercio. Eucaristía los domingos, como actividades también de deporte, cine para los niños. Ya tienen controles para garantizar las medidas de bioseguridad. En la ubicación de 6 vallas en el costado sur y 6 vallas en el costado norte, las cuales permiten conservar la distancia, disponemos de 2 lavamanos, uno en el costado sur y otro en el costado norte, los cuales le permiten de manera gratuita a todos los transeúntes, a los comerciantes y a la comunidad en general hacer uso de él. La principal recomendación es el autocuidado. Que pongan el tapabocas, que tengan el alcoholcito, el gel. 3.000 locales comerciales iniciarán con el plan piloto este domingo 8 de noviembre en el sector Guayaquil. ¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas, Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co.